Es un estadio vestido hoy para una verdadera fiesta, no solo para recibir la nueva temporada, sino también para darle la bienvenida a un equipo que consiguió el ascenso la temporada pasada y que nunca había militado en esta categoría. Todo listo, todo preparado desde el centro. ¡Mueve la bocha el Galaxy! Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto, uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Atentos, porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad. Buena pelota, se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Han parado muy bien la contra, ahora el balón es para ellos. Se acerca zona de ataque. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Por ahora se imponen los de atrás. Jonathan Dos Santos. Giovanni Dos Santos. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Rodrigo Mora. ¡Epa! ¡Este es buena! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Hace bien para despejar el peligro. Leo Poncio. Esa pelota que va por la banda. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Leo Poncio. Enzo Pérez. Y patea. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Y ahí está Marito, en honor al negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Sardes. Muy buen anticipo del balón. Lleva la pelota a zona de peligro. Le pega. Y la pelota que se va apenas arriba. Pues cerquita pasó del travesaño. A punto estuvo de sorprender. Alessandrini. A la pelota larga y parece que va a llegar. Enorme pelota, se va directo al arco. No consigue robar el balón y será lateral. Se acerca y crea peligro. Giovanni Dos Santos. Pierde el control del balón. Martínez. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Ah, qué buena carga! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Más claro, escapaba a toda velocidad, subido en un trance y va directo al gol. Giovanni Dos Santos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Va buscando el empate. ¡Formidable la comba!
Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Alessandrini. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Martínez. Alessandrini. Jermaine Jones. Gio Dos Santos. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Se acerca zona de ataque. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Gio Dos Santos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Giovanni. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. El partido por ahora 2-1. Giovanni Dos Santos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Los Angeles Galaxy tendrá un corner. Desde el corner la juega corto para su compañero. La pelota sale y se viene un córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. Muy peligroso el juego de pelota parada. Martínez. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gran centro. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Corta bien esa pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Rodrigo Mora. Ahí va la pelota. Esa pelota al travesaño. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Jonathan Dos Santos. Sardes. Aquí puede haber una oportunidad. Mikael Ciani. Gio Dos Santos. Jermaine Jones. A ver si le pega desde ahí. Se cruza bien para evitar que el disparo pase. El equipo del Galaxy se queda con el córner. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Entra en zona de peligro. Jermaine Jones. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Y así le pega la pelota! 2-1 después de 45 minutos. ¿Cómo poder describir? Todo preparado ya para que arranque la segunda mitad acá en el Stop Hub Center y nos ponemos las pilas. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Fácil recuperación del balón. Gio Dos Santos. Sardes. Giovanni. Giovanni.
Martínez. Fernández. Hay espacio suficiente para avanzar. El empate está. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Interceptando el pase. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. ¡El bombazo! Y ahí le pega la pelota. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Llega y comete la falta. Jermaine Jones. Transporta la pelota a zona de ataque. Muy buena de entrada para quedarse con la pelota. Alessandrini. Se están adueñando de la redonda. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Habrá saque de arco. Le queda todavía media hora al compromiso. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Mal. Muy peligroso el juego de pelota parada. Intentan sacar la pelota. No. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Se viene la presión del rival, ojo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Jermaine Jones. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Se acerca y crea peligro. Y la pelota... ¡Giovanni! Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se ha equivocado en el traslado. Gio dos Santos. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Mikael Ciani le saca la pelota que sigue libre. Rodrigo Mora se abre paso y puede ser una oportunidad. Sigue temblando el arco. Jonathan dos Santos. Supera su marcador. Aquí puede haber una oportunidad. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Boateng! Ese balón que queda en el muro del fondo. Quedan 15 minutos en este partido. Hermosa asistencia y peligro. Esto ya huele a empate. ¡Vaya chance que le metió la pelota! Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Gio dos Santos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Este muchacho se desayunó un lince, va directo al arco. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Golazo!
pasa para ponerse arriba. Cuidado, que hay tiempo para mucho. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. 3-2 por el momento y todavía me parece... ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! Y cae otro, Mario. Me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito. Me parece que tenés toda la razón del mundo, Fernando, porque una distracción pasa lo que pasa. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. La devolución a su compañero. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿Qué sigue? Dice el árbitro. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Martínez. Enzo Pérez. Martínez. Ahí va el buscapié. Y está. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! A esta distancia, si falla, Fernando, hay que echarlo. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Gran remate, Mario, después de ese tiro de esquina. Fíjate que normalmente estos goles se hacen de cabeza. Vienen de un córner, pero este lo ha hecho diferente. Jermaine Jones. 3 minutos más, le está sumando el árbitro. Ashley Cole. Mikael Ciani. Ashley Cole. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro de...